Okay. All right. Ya veo que ya vamos con varios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que ahí en el chat aparecen varias consultas sobre el 1.10. ¿Hay alguien más que le está dando dificultad? Pero yo creo que es A mí me buenas está dando problema también. Buenas noches. Sí, pero yo creo que es problema de la plataforma, teacher, porque yo ya traté todas las formas correctas que han mandado los compañeros y ninguna me las agarra. Ok, ahorita vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver cómo estamos aquí. Hola, teacher. Hola, hola. Ok, vamos a ver. Creo que todos se están refiriendo a este, ¿verdad? Este es el ejercicio que está dando dificultad. Sí, es correcto. ¿1.10? Ok, hagámoslo. Vamos a ver aquí qué tenemos, qué es lo que pasa. Ok. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Aquí es. Ok. Sería. What time? Do you eat lunch? Okay. ¿Verdad? Sí, correcto. Ok. ¿Hay alguien en la número, en la siguiente, la número 3? ¿Qué están poniendo? Buenas noches. Buenas noches. En la número 3, does this class start at 8 o'clock? Ok. Does this class start five? At 8 o'clock? Okay. Y lo que hago yo, que tal vez les sirva a ustedes, yo simplemente copio de ahí para que no me dé error por eso. Ok. Eso es una de las formas que yo trato de evitar para que haya, no hay. Ok. En la 4, ¿qué pusieron? Ahí puse, do you study in, no, ahí empecé con when. When, ok. When do you study when English? When do you study English? Muy bien. When do you study English? Ok. Y en la última, ¿qué pusieron? Do you? Do you and your friends? Play. Do you and your friends play the sport on weekend? Okay. Trabaja, sí puse también. Okay. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, no sé qué decirles. Lo hicimos juntos. Y usé las palabras y las respuestas que ustedes han puesto en el chat. Y sale todo correctamente. Entonces, lo único que puedo pensar es que hay alguna cosa que le están poniendo de más o de menos. En algunos casos puede ser que hay dos espacios entre alguna palabra y por eso se lo está dando mal. En otro caso, que tal vez al final yo lo hice todo y no era ninguna puntuación. Ahí le he puesto los screenshots de mis respuestas. Hi, ahí teacher, good evening. Me las tira mal. Okay. Hi, teacher, good evening. Hello, good evening. Entonces, I am Gustavo. Recomendación para los compañeros, si gustan, pueden, ya sea, pueden cambiar el idioma de la computadora o pueden cambiar el teclado. En muchas ocasiones las computadoras guardan un teclado en su memoria, no sé, un teclado automático que le llaman. Diferentes computadoras lo traen. Entonces, a veces diferentes tipos de escrituras que dan ese tipo de error. El ciclo pasado, en el módulo anterior, varios compañeros tenían eso hasta que nos pusimos en sintonía y algunos cambiaron el idioma en la computadora y se los agarra. La plataforma está predeterminada, creo yo, solo para escribir en inglés, y a veces aunque estemos escribiendo en inglés, pero desde un teclado predeterminado en español, yo creo que por ahí anda donde les tira error a algunos compañeros, porque yo igual, mi teléfono y mi computadora, todo lo tengo en inglés, para que no me dé ese tipo de inconveniente. Uh-huh. Ahora, Elizabeth, vos sos la que mandó los screenshots. Sí.
Ok, perfecto. Estoy viendo la número 3 que pones ahí. What time do you eat lunch? Al final, ¿tenés un espacio después de la palabra lunch? ¿O no, no, tengo el question mark. Quita el question mark y te va a salir bien. Igual para la otra. No son preguntas, pues. Por eso es que todas ya tienen que llevar el question mark, ¿o no? Es que ya lo llevan la respuesta. Ya está prediseñado. Ya está allí. Entonces ya sería poner como dos signos de interrogación. Ahí está, ya las tomo todas correctas. ¿Verdad que eso era? Sí, eso era. Okay. Ajá, es que como aquí en la plataforma, en la respuesta, ya si te fijas al final, ya aparece the question mark. Entonces vos no lo tenés que poner, sino que como que lo estuviera poniendo dos veces. En algún otro caso, lo que mencionó Elizabeth es importante, es pregunta. Entonces yo sé que en algunos, ahí no me acuerdo en qué vi, alguien como que le había puesto un punto final, un period. Y es pregunta, no le pueden poner eso porque te lo va a marcar como mal, porque es una pregunta, no es una oración. Entonces, a veces son esas cositas chiquitas y, como mencionó el compañero, revisando el teclado. Pero en este caso fue simplemente el signo que estaba al final, que no era necesario. Entonces, ya ves, contente. Okay. Excelente. Te está saliendo bien, solo que técnicamente. Sí, sí. Ya ves, no es que no sabía, sino que solo era algo técnico. Ok, gracias. De nada. Creo que eso resuelve la pregunta para todos de la 1.10, ¿verdad? Bueno, menos los que llegaron un poco más tarde, que no están seguros. Sara, Sara Jacobo. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Yo tengo una consulta. Eso sí es un poco parte de lo que estaban hablando ahorita. En la pregunta, what time do you eat lunch? Okay. No sé si me puede como aclarar. ¿Cuál es la diferencia de colocar what time do you eat? Lo que pasa es que al inicio me sentí como enchivolada y no hallaba dónde poner el do. Entonces, no sé cuál será la diferencia de las demás preguntas en colocar what time do you. El time, o sea, ¿por qué va ahí? Ah, el time. Ajá. Ah, ok, porque estamos hablando de algo específico. No estamos hablando de qué almorzás, sino que a qué hora almorzás. Entonces, no vamos a decir qué almorzás, hora. Por eso que no lo separamos, porque entonces va a sonar un poco raro. Entonces ponemos qué hora junto, porque eso es la pregunta. No es el qué en sí, sino que específicamente la hora. Y como en inglés no podemos decir solo hora desayunás, tenemos que decir qué hora. Por eso van las dos palabras, el what time. Ah, de acuerdo. Uh-huh. Ok, listo, gracias. De nada. Y eso solo es para en el caso de time, porque si preguntas cuándo, desayunas o cuando haces algo, no vas a poner eso, solo vas a usar la palabra when. When, ok. Ajá, solo es para en el caso específico, para cuando estamos preguntando, así por ejemplo, la hora, what time. Uh-huh. Ok, cuestión de tiempo propiamente. En este caso, cuestión de tiempo propiamente, pero en cuando vos querés ser específico, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Joel qué bebida toma él. Entonces, como es específico, What drink do you like? O si yo le pregunto a Marvin, ¿qué comida le gusta? What food? Porque ya no estoy diciendo qué te gusta, sino que estoy diciendo qué y específicamente qué hora, qué comida, qué bebida, qué carro. Cualquier cosa que quieras ser específico, ahí es donde lo vas a agregar antes del do. Porque es una pregunta. Ok, well, thank you, teacher. Thank you. Igual. La diferencia del food con eat es que food se refiere a comida y eat es lo que está comiendo uno. Correcto. Food es la cosa y el eat es la acción. Ok. Uh-huh. Sí. Ok. Perfecto. Creo que ya estamos todo bien con eso. Hoy vamos a seguir practicando. No nos alcanzó suficiente tiempo ayer para practicar bien lo que era el 1.9, ahí está en el grupo del WhatsApp para los que no tienen acceso a verlo en la pantalla. Si están en el grupo y un compañero puede compartir, excelente. Si no, ahí está en el WhatsApp. Es lo mismo que ayer. Vamos a hacer dos cosas, un poquito diferente, pero ayudándonos con lo de ayer. Primero, vamos a practicar nuevamente la conversación. Mejor voy a compartir la pantalla para que así no hay confusión de qué me estoy refiriendo, por si alguien tiene alguna duda.
estamos refiriendo a esto que ayer estuvimos viendo y practicando. Up at noon. Ya casi al final. Entonces, aquí nuevamente con el compañero vamos a practicar esta conversación. Uno va a ser Jack, otro va a ser Amy, después lo cambiamos. Yo, entonces, el otro se vuelve Amy, el otro se vuelve Jack. Eso es lo primero. ¿Ok? Actividad 1, practicar las conversaciones dos veces. Uno Jack y uno Amy. La segunda actividad es en cuanto a las preguntas. Aquí ya están unas preguntas predeterminadas. No queremos practicar estas. Queremos crear o diferenciar estas preguntas. Entonces, si, por ejemplo, aquí dice, do you get up early? Yo ya quiero empezar a sentirme normal y cambiar esas palabras, esas preguntas para algo diferente. ¿Okay? No quiero practicar estas, quiero practicar unas propias. Entonces, yo le preguntar, voy a usar Joel, ya que estábamos de asistente hoy, le voy a preguntar a Joel, do you get up late? ¿Okay? Ahora, Joel ya sabe que era late porque lo vimos ayer, pero si no, ¿qué es? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Qué significa late? Tarde. 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 Entonces, ahora yo le pregunto a Joel. Joel, do you get up late? ¿Respuesta normal o lo que está ahí? Sí, no. Respuesta normal. No, respuesta normal. Sería, yes, I get it late. Excelente, excelente, porque es de Joel. Y eso es lo que queremos hacer. Ya no queremos aprenderlo como una máquina, no queremos aprenderlo como cuando decimos, hi, how are you? Y uno lo tiene mecanizado y le, fine, thank you, and you? Pero le hacen otra pregunta y ya todo trabado. No. O sea, queremos ir acostumbrándonos a ser fluidos. Eso es lo que queremos. Que si nos quitan de early, nos ponen late, si nos ponen una hora específica, si yo le digo a Joel, do you get up at 7? Ah, perfecto. Yo lo cambié, pero él igual me puede contestar. Joel, do you get up? No. I get 10 o'clock. Hey, ahí estamos. Eso es lo que queremos. Ok. Entonces, son dos actividades principalmente que vamos a iniciar con. Uno, nuevamente, la conversación. Tenemos que practicarla dos veces. Una vez siendo Jack, otra vez siendo Amy. Y la segunda parte es creando nuestras propias preguntas usando estas como base. ¿Okay? Aquí tenemos una formación. ¿Cómo es la base? La base es usando una pregunta con what time, usando otra pregunta con do, usando otra pregunta con does, con when. Pero cambiando lo demás. Podemos cambiar la persona, podemos cambiar el lunch. En vez de decir el almuerzo, podemos decir el desayuno. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se dice desayuno en inglés? Breakfast, excelente. Breakfast. ¿Cómo se dice cena en inglés? Dinner. ¿Cómo es? ¿Dinner o diner? Perdón. Las dos palabras existen. La diferencia es que dinner es la cena y diner es el restaurante, el lugar como Denny's. Denny's es un diner. Entonces, okay. Por eso se escuchan las dos palabras. Porque las dos existen. Entonces, ¿dónde vas a cenar? A un diner. ¿Y qué es lo que estás comiendo? El dinner. Dinner. Ah, bueno, perdón, no entendía la diferencia de la pronunciación. No, para eso estamos, para estar seguro. Entonces, ahorita vamos a hacer los grupos. Tenemos esas actividades que vamos a hacer ahorita de 9 y 14 hasta a las 9 y media. A las 9 y media los voy a llamar de nuevo. Y vamos a hacer otras actividades donde vamos a mejorar la lectura, pero siempre enfocándonos en pronunciación y hablar, ¿ok? Ok. No sé si alguien tiene alguna duda o algo antes que vamos. Sí, yo teacher nada más. Sí. Con eso, con lo que estaba mencionando de que hay que tratar de hablar más fluido. De más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda una persona promedio en hablar más fluidamente? Honestamente, es por horas. Entonces, normalmente, para que entendás en general, en términos generales, de hablar de palabra en palabra a empezar a hablar fluidamente son 150 horas. Entonces, ahí depende de la persona. Otoniel solo practica en clase. Bye. Se va a tardar más tiempo. Jorge practica en clase, pero afuera de clase, él está escuchando y repitiéndolo.
Ah, ok, va a ser más rápido. En el caso de Marvin, Marvin lo está hablando, lo está diciendo y él hasta está cantando. Entonces, él se va a ir acostumbrando a lo diferente. Entonces, pero en total, un promedio de nivel es 150 horas. Ahí depende cómo le pones vos, si solo la clase, fuera de la clase y así. Ok, vamos a los grupos y practiquemos. Ok. Excelente. Celular, pero yo creo que sí puedo. Ok. Hi, teacher. Hi. El, sí, sí está en el celular, pero está el de ayer. No lo he vuelto a mandar este día. Pero ahí está. Ahí lo puede compartir. Exacto. Ay, permítanme que no, tuve un problema. Ahí está. Perfecto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Ahí está. Excelente. Ok. Ok, ¿quién empieza? Carmen, ¿sí? Practice with you. Excellent. Vos, Jack, que yo soy Amy, de ahí pasamos el otro. Oh, ok, dice, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get, what time do you get up? On Sunday. Exacto. Uy, ¿y ahora? Sí, porque no, no hay nada okay. Aquí. Ayúdenos. ¿Qué pasó, Soli? Que nos envíe la... Necesitamos que nos envíe lo que quieres que hagamos. En el grupo de WhatsApp, yo lo comparto aquí. Ya está en el grupo de WhatsApp. Que no nos aparece. No nos aparece. Sí, sí, todos están, los demás grupos ahí lo están usando desde el grupo, desde WhatsApp. Confirmemos que están en el grupo correcto. Ahorita les voy a mandar algo solo para ver si están en el grupo correcto. Ok. Y me contestan si es que lo reciben. Ok. Sí. Uh-huh. Pero ¿sí? Las imágenes no me parecen. Sí, ahí están también. Pero no hay problema. Eso es lo excelente de aquí del WhatsApp, que solo se pone a reenviar y ya está. Tal vez se perdieron por tanto los mensajes. Eso uh-huh. Seguramente lo que pasó. Uh-huh. Ahí está uno. Y le voy a mandar el otro que también... Aquí está, que eran las preguntas. Entonces, nuevamente, ¿qué van a hacer? Van a practicar la conversación dos veces. Una vez siendo Jack, una vez siendo Amy. Después de eso, van a hacer las preguntas en su propia forma, no las que están aquí. Van a tratar de cambiarle, modificarle. Puede ser la persona, puede ser complemento, diferentes formas y responderlas. Tenemos hasta las 9:30 antes de regresar al grupo grande y a seguir con la siguiente actividad, ¿ok? Ok. Y acuérdense que en la parte de abajo tienen reacciones. Si tienen alguna duda o algo que no le está funcionando, levanten la mano. A mí siempre me aparece y así donde yo esté en otro grupo, yo puedo ir a yo puedo regresar a este grupo. Ok, gracias. Okay. De nada. Okay. Igual. Gracias. I have breakfast every day. Then, let me at this restaurant at 1:00. They serve breakfast all day. Okay. Super. César, excelente, pero solo una palabra, que era la serve. Más despacio. Sure. No es una. No es shh, es... Es como cuando en el militar, cuando dicen señor, el serve. Es terminar con V.
Serían they serve breakfast. Así es, all day. Así es mejor. They serve, breakfast all day, exacto. Okay. Y si quieres tú, Jonathan. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. Sí. Perdón. No sé que se me ha quedado. Ah, okay. I sleep late on weekends. La pena, pues. Pues vamos a uno al otro se puede corregir y si nadie se molesta, pues bien. Hay que agarrar lo bueno. Claro. Okay. Yo lo practico es a la hora antes de leerlo, empiezo en la mente a leerlo con la mente hasta que mi mente ya por lo menos se entienda o que se oiga como debe de ser. Ya cuando lo digo se resulta un poco más fácil. Pero en el de leerlo en la mente para que ya a la hora de hablarlo ya salga como un poco más fluido. Ajá, excelente, Otoniel. Una técnica que te va a ayudar un poco más en ese aspecto es cuando lo estás escuchando en tu mente, repetirlo en voz alta, para que tú mismo lo escuchas como lo estás haciendo y puedes ir modificándolo. Entonces, porque en tu mente, un par de veces, excelente, ya entendés cómo debe sonar, pero no es lo mismo hasta que vos te escuches, ok, lo hice muy alto, o lo puedes comparar con lo que es lo original, el audio original que querías hacer. Y eso te va a ir haciéndolo un poco más fácil y más rápido para ir mejorando la pronunciación. Perdón, Marvin, que te interrumpí. No hay problema. Uh-huh. Y lo otro que yo les recomiendo es escuchar bastante música en inglés. Pero no solo escucharla, sino que si es posible subtitulada para escuchar cada frase. Por lo menos eso me ayuda mucho a mí. Y entenderlo. Si es posible, lo que uno dice en inglés, o sea, no solo leerlo, sino que también saber lo que le está diciendo. Por ejemplo, si yo soy Jack y le digo, let's go to the park. Cuando leo la frase, no solo la estoy leyendo, sino que sé que le estoy diciendo, vamos al parque. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me sirve bastante para comprenderlo como consejo. Excelente. Eso es, aquí estamos. Acuérdense que solo les queda 7 minutos antes de ir a la siguiente actividad. Ok, ahorita termino. Okay. Hi, teacher. Hello. ¿Te gusta los Star Wars? No mucho. No mucho, solo con la pantalla y todo de Star Wars. Solo la pantalla. Okay. Acuérdense que la idea es modificarlo, no repiten estas, cámbienlo, agréguenlo, pónganle otra persona, otras cosas. No quieren repetir esto, quieren haciendo sus propias preguntas. Ok. ¿Empiezas tú, Lili, o empiezo yo? Primero, ¿cómo están acá? Ok. ¿La repetimos todos juntos o qué? Si quieren, empiece preguntando. Ok. ¿Do you get up early? No, I get up late. ¿Do you get up late? Yes, I do. At noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me at the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Perfecto. Okay, ahora. Yo soy Jack. That's right. Do you drive to work? No, I take the train to my work. Okay. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Oh, 6 o'clock, okay. What time do you have lunch? At
1 o'clock. Okay. When do you drive to work? In the weekends. Okay. Okay. Eso sería, ¿verdad? Sí, eso es todo. Ella mandó, él lo volvió a mandar. Quiero ver. Sí, las mismas son. Sí, es que había un grupo que no lo, que decían que no estaba en el WhatsApp. No, oh, le, okay. Decían okay. Que no lo encontraban, pero le digo, no, ahí están. No, teacher, no están, créeme, que aquí la estoy buscando. Ok, no hay problema. No, pero sí nosotros las encontramos. Ajá, sí, ok. Elizabeth, me gustaría escucharte preguntarle a Javier un par de preguntas que no están ahí, que las que has modificado. Ok. Does she have lunch at noon? No, she eats lunch at 2 o'clock. Okay. When do you drive at work? Every day. Okay. Okay. Muy bien. When do you drive to work? Okay. Excellent. Okay. Okay. Ahora, si se fijaron en el grupo de WhatsApp, también mandé otras imágenes. Así es otra conversación. Exacto. Ya que ustedes todavía han finalizado antes que los otros grupos, lo que pueden hacer es ahorita aprovechar ese tiempo para practicar esas conversaciones. Si se fijan, son tres diferentes conversaciones que pueden ir practicando. Solo faltan 2 minutos para que los regresemos y vemos, pero por lo menos van a tener una idea. Y si hay alguna palabra o algo, pueden hacerlo cuando estemos en el grupo grande, que no entendieron, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Ok, si quiere, porque dice, quiero ver, Mike, Brittany. Hi. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. sí, sería así, vea. Yes. Okay. When do you run, Alberto? I run it one day a week. Wait. Okay, muy bien. Okay. Solo la pronunciación está correcto, la estructura está correcta, solo es la pronunciación. When do you run? Run. Exacto. Y lo mismo para la respuesta, ¿verdad? I run one day a week. Uh-huh. One day a week. Exacto. Okay. Así que la pregunta y la respuesta están bien. Solo la pronunciación era nuevamente run. Run. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Next. When do you eat? Ok. Se están uniendo los otros, pero no sé si alguien aquí tiene alguna consulta en cuanto a pronunciación, si la pregunta que hicieron estaba correcta o una respuesta que dijo el compañero, si no estaban, si le estaban mintiendo o si se dice así. Teacher. Sí. Es correcto que yo pregunte when children have you? When no sería con esta pregunta, sino que sería how many. Porque no es, no okay. Es porque es, creo que lo que querés preguntar es cuántos niños o cuántos hijos tenés, ¿correcto? Yes. Sí. Entonces no sería el when. Porque si no le vas a estar, es como que si le estuviera preguntando a Tam, ¿y para cuándo pues? ¿Para cuándo vas a tener los bebés? Entonces, por eso no usamos el when, ¿verdad, Tam?
Decimos how many. Formulé mal la pregunta. Ah, pues lo mejor que fue en clase y no en la vida real. Pero le capté la idea, le capté la idea. Ahí está Lili. Vaya, perdón, Lili, perdón. Pero entre los dos no entendemos, ya ve que ahí no hay problema. Ok. Yo veo a Jorge. Jorge, ¿tenías otra pregunta o una pregunta? Acordate, Jorge, quitar el tenés del micrófono en silencio. Yo quiero hacer una pregunta después. Ok. ¿Jorge? No, todavía lo tenés. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ok. Ahora sí, sí, sí. Va. Ok. Es que, por ejemplo, yo veo, digamos, en la tercera pregunta de Yes, No Question. Ok. Do they drive to work? Uh-huh. Yes, they drive to work every day. Uh-huh. Pero day singular, no es days. Exacto. Yo entiendo que dicen, sí, ellos manejan al trabajo todos los días. No, no todos los días, es cada día. Igual que en español es cada día, no cada días, es singular. Okay, every day, every. Uh-huh. Estaba tomando every como todos. Ah, no, no, como no. Todos. Yo también así he pensado. El como el todos. Todo es el all. All day. All. Bueno, all, es all day, day es todo el día. Pero every day es cada día. Okay. Sí. Wendy, ¿tenías otra pregunta? Y después vamos a la siguiente actividad. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me confundí, ¿verdad? Estaba haciendo un ejercicio y entendí mal el... Ya lo corregí, ¿verdad? Pero tenía un poco de duda en la oración porque decía... Emily, ahí es work o work downtown. Entonces yo primero puse work porque entendí que era el O, no lo entendí. O sea, como es como... como fueran otros, entonces me confundí, pero se refería a la hija de Emily, esa parte, yo no entendí esa frase. Ah, ok, sí, sí. Entonces sí, yo le puse que entendí que era de otro, entonces me imaginé que era de ella, pero al final no, estaba hablando de ella, pero yo no entendí, no, sigo sin entenderla. Ok, estamos, vale, para que todos entendamos y nadie le quede, estamos hablando de la 1.9 o del... algún del 1.10 de los ejercicios. 2.9. O sea, sí, donde uno solo tiene que poner si es el verbo regular, solo eso tiene que poner del verbo, si es con S al final o no. Creo que es el 1.2, no me acuerdo, la verdad. Okay. Ya voy a ver por qué. Okay. No hay problema, ahí búscalo. Y yo creo que Sara quería decir algo mientras lo estás buscando. Sara. Aquí está, es el 1.4. Ok. Hi, teacher. Consulta. No sé si estaba bien formulada la pregunta. Uh-huh. What time do you have lunch? O era, what time do you have to lunch? No. De la dos maneras está mal. La primera está correcta. What time do you have lunch? What time do you have lunch? What time do you have lunch? Correcto. What time do you have lunch? Okay. Entonces, sí, lo hice. Y la respuesta de ese teacher sería at 12 and 30 late. Algo así. La respuesta sería, si te preguntan what time do you have lunch, uh-huh, sería I have lunch at y la hora. I have lunch at y la hora. I have lunch at 12. Okay. I have o'clock or lo que hora. Y para la compañera que estaba preguntando, esta es la pregunta de ella, de en este ejercicio, our daughter Emily. Emily es una persona, o sea, en este caso es femenina, pero igual es una persona singular. Entonces, mm-hmm, our daughter Emily tuviera que ser con S, sí, works. Porque no nos estamos refiriendo a un grupo, sino que una sola persona. Entonces, a veces nos confundimos cuando decimos, nuestros padres, nuestros, uh-huh, hermanos, pero no.
tiene que fijarse si es de una sola persona de, que le pertenece al, a los padres. Por ejemplo, our parents. Ahí estamos hablando de los dos, mamá y papá. Okay. Pero es mi madre, sí. O su madre. Su es tercera persona, pero no estoy hablando de ella. Estoy hablando de la mamá. Entonces, ahí tiene que ir uno viendo a qué se está refiriendo. Uh-huh. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. El siguiente ejercicio es, vamos a practicar lo que es una conversación. Para los que tienen WhatsApp, ya se los mandé en tres partes porque son tres conversaciones pequeñas. Los que están en la plataforma o en la compu, me estoy refiriendo a la siguiente actividad que es la 1.12. Igual, los que no tienen, y ahí están en el grupo de WhatsApp para que lo pudieran ver. Me estoy refiriendo a este ejercicio de la 1.12 de What's Your Schedule Like? Okay. Aquí podemos ver que son diferentes preguntas. Lo que vamos a hacer es, en el grupo, vamos a practicar las conversaciones, que son tres. Es una con Brittany, una con Joshua y una con Maya. Okay. Después de practicar las conversaciones, si, por ejemplo, yo y Jorge, si Jorge es Mike y yo Brittany, la practicamos. Después cambiamos y yo soy Brittany y él es Mike. Después vamos a practicar nosotros estas preguntas con nuestras respuestas. Para eso tenemos que estar claro qué significan las preguntas. Aquí tenemos la primera pregunta. What's your schedule like? ¿Alguien sabe qué significa eso? What's your schedule like? ¿Qué fecha te gusta? ¿Qué calendario? Ok. Jorge dice qué fecha. ¿Alguien más? Algo de rutina. Horarios. Horarios. Muy bien. Horarios. Rutinas. Horarios. Exacto. Entonces, what's your schedule like? Es cómo es tu horario. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí es donde le va explicando cómo es su día a día. Excelente. Ok. Ahora vemos en la segunda pregunta de Brittany, parece, when do your classes end? Teacher. Sí. Y el like cambia de significado. Sí. Tiene como, si lo buscas en el diccionario, creo que tiene como 27 definiciones. Teacher. Ahí se utiliza como auxiliar. Sí. Ahí se utiliza como auxiliar. Es como para comparación. De descripción. Así como, teacher, perdón que interrumpa. No. Es que quería mencionar así algo con respecto a eso que el compañero mencionó también. A mí también eso me confunde aún todavía, mejor dicho. Lo de like, los significados que, cómo van cambiando según la oración, lo que se van colocando, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, lo de look like. Uh-huh. Es que son similares. Por ejemplo, si yo digo Flora looks like Shakira, entonces ella se parece. Ahí cambia el like para parecerse. Ajá, parece. Uh-huh. Look like, ¿verdad? ¿Junto exacto, juntos los dos. Parecer, es que todo es de acuerdo a lo que la palabra que lo acompaña. Solo el like es me gusta. Pero ya cuando lo acompaña con otra cosa, ahí van cambiando y cambiando y cambiando de acuerdo a lo que está. En este caso... Ya depende del contexto, ¿verdad? Sí, así es. En este caso, what's your schedule like? Es cómo es tu horario. El like es cómo. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Esa palabra que acaba de mencionar. Schedule. Horario, ajá. Uh-huh. Sí, se pronuncia schedule. Schedule. Uh-huh. Schedule. Como los zapatos Skechers. Como los zapatos Skechers. Schedule. Schedule. Ahora tenemos la otra pregunta. When do your classes end? Ali, ¿qué creen que significa esa? When do your classes end? ¿A qué horas terminan tus clases? Excelente. Excelente. Eso es exactamente lo que significa. ¿A qué horas terminan tus clases? Algunas personas dicen a qué hora finaliza tu clase, pero es la misma cosa. Okay. La siguiente pregunta de Brittany. So, when do you study? El so no significa nada. Es como que, y entonces. Okay. When do you study? ¿A qué horas estudias? Más o menos. Exacto. ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo estudias? Perdón,
Uno consulta. Así como el so es entonces y de then es entonces también. También. Pero es el then, no es el entonces. Como por ejemplo, yo digo, ah, y entonces, ¿qué te gusta? No, el entonces de que, ¿qué sigue después? Había un hombre, entonces él entró a la casa. Es como un luego, ¿verdad? Un luego, exacto. Ese es el otro entonces. Así que igual que el inglés, hay muchas palabras en español, pero ya como es natural, no nos fijamos que tienen más de un significado. Perdón, no me quedó muy claro. Entonces, ¿en qué momento utilizo el so? Ahorita, como ahorita, como lo acabas de usar. Cuando dijiste ahorita. espere, no me quedó muy claro. Entonces, ¿cómo uso el so? Ahí ya lo usaste. Sí. Exactamente, de esa forma, sin cambiar nada, así como lo vas a usar. Ok. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Dentro de Joshua aparecen las preguntas de la misma, what's your schedule like? Ya sabemos, pero aparece, how do you go to work? Ya lo hemos practicado. ¿Qué significa esta? How do you go to work? ¿A qué hora vas a trabajar? Casi, pero fíjate que la primera no es when, es how. ¿Cómo haces tú para ir a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas al trabajo? Exacto. ¿Cómo vas al trabajo? Do you go to work? Perfecto. Después vemos una pregunta más con Joshua de how late do you work? How late do you work? ¿A qué hora sales del trabajo? Más o menos, pero en vez de salir es qué tan tarde. ¿Qué tan tarde trabajas? Sí. Sí. Okay. Y después vamos con Maya. Vemos que Maya tiene what do you do after work? ¿Qué creen que es esa? What do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? ¿Qué haces después del trabajo? Excelente. Y la última pregunta que tenemos, what time do you go to bed? ¿A qué hora se vas a acostar a la cama? Exacto. ¿A qué hora te dormís? ¿A qué hora te vas a la cama? ¿A qué hora te acostás? En español tenemos muchas palabras y todos significan lo mismo. Okay. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta de qué significan esos o algo? For the teacher. Sí, Jonathan. Sí, no, solo iba a preguntarle con eso de esta palabra, es sometimes. Okay, sometimes. What meaning? A veces. Sometimes significa a veces. Thank you, teacher. You're welcome. Antes que se me olvide, también era otra palabra que le quería preguntar cuando se menciona everyone. Decirlo nuevamente, Jonathan. Everyone, algo así. Casi, algo así, sí. Solo es, se dice everyone. Every, y el número one. Así es, eso. Everyone. What meaning this word? Todos, everyone. Por ejemplo, ahorita todos tienen que practicar, todos tienen que preguntar. Everyone. Hi, everyone. Uh-huh. Okay. All right. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, perfecto. Vamos a hacer los grupos entonces. Creo que ya no había otra consulta, ¿verdad? Acuérdense, todavía nos quedan 15 minutos. Creo que justamente salimos a tiempo para practicar la conversación, las dos personas, y hacer las preguntas. En WhatsApp está, ¿verdad, teacher? Sí, también lo mandé en WhatsApp. Para los que no tienen acceso directamente aquí, ya mandé las tres conversaciones en el WhatsApp. ¿Ok? Va, entonces, practiquemos. Cualquier cosa, ahí levantan la mano y ahí los voy a ver para poder ingresar al grupo con ustedes. Ok.
Vladimir, César, ¿están bien? ¿Tienen dificultad? No. Darnos primero, porque a mí me está costando eso, o sea, la forma de cómo se está trabajando. Sí. Ni modo. Uh-huh. Vale, ya tienen las imágenes. Sí, ya me metí. Vale. Mike y Joshua, Eva, y Miss. La de Mike y Brittany es la primera. Bueno, esa es la primera que me aparece a mí. Dice en el WhatsApp. ¿Sí? A mí no la tengo. Busca. Sí, está, es que está bien, bien arriba. Sí, son de la de arriba. Uh-huh. 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. What do schedule like? No lo tengo. Solo tengo Ahí lo compartieron. ¿Qué está buscando, Alberto? La conversación. Ahí están, tres fotos. Fue buscar temprano porque fue al principio de la clase. Entonces, debe de aparecer como a las, un poquito antes de las 9. Ya. Ok. Ah, pero me salió solamente un pedazo en esta foto. No, no la tengo completa, teacher. Ok, aquí te las voy a volver a mandar. Son tres fotos. Ok. Ya encontré la primera. Son tres fotos, entonces. Yo pensé que era una sola. No, son tres. Uh-huh. Okay. Una por cada conversación. Once again, Gustavo. Ok. ¿Dónde está? Desde el inicio. A.M. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay. But I think solo que es library. Mm-hmm. Muy bien. Okay. Good. Hey, ¿cómo se dice 6:30? Igual, el 6, ¿cómo se dice los 30 minutos? 6:30. Exacto. Así se dice. Ah, okay. 6:30. And go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. 5 in the morning. Chévere. Vaya, ahora comenzamos, ¿verdad? Uh-huh. Okay, con Brittany. You know, always my. No, si quiere le damos vuelta y yo voy a responder lo que dice Brittany. 6:13 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work?
at home, I start work at 8 o'clock. Around 1 o'clock, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish. Okay, y si quieres tú, Romeo, en la tercera, que ya es la última. Yo soy Mike. Joshua. ¿Siguen? Yo soy Joshua. ¿Quién empezaría con Mike? Oh, yo soy Mike y quién es Joshua. Jorge, empiece usted si quiere. What's your schedule like? Oh, teacher, aquí está el teacher. Teacher, ¿nos puede decir bien cuál es la pronunciación de schedule? Sí, como los zapatos. Como los zapatos, Skechers. Skechers. Schedules. Schedule. Oh, okay. What's your schedule like? Well, I get up, say halftime, I am, and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around at 1. Take a lunch break. How late do you work? Sometimes. I work at night to finish a project. Muy bien. Solo que en el caso de Joshua, arriba, la hora se dice 6 y después el número 30. 6:30. 6:30 a.m. Ah, es que yo lo estaba confundiendo con tirando de un solo media hora. Se puede, pero se empieza así. Se empieza con media. Half past 6. Half past 6. El 6:30 a.m. es más como una forma coloquial. Sí, así como nosotros decimos 6:30. Así, sí. Ajá. Ah, ok. So, 6:30 a.m. Yes. I'm Mike. Forma diferente con lo que tú haces. Por ejemplo, te voy a hacer una serie de preguntas y las voy a variar con todo lo que está aquí. Okay. Y lo mismo después conmigo. O sea, okay. What is your shoot like? My class starts is 8 a.m. Más bien sería lo que tú haces. No. Lo que tú haces en la mañana, ¿cómo empiezas? ¿Qué haces en la mañana? Muy bien. Por ejemplo, voy a levantarte. Okay. I go to the work. Ahí vamos a aprovechar. Porque creo que vamos a estar recibiendo clases normales. No va a haber vacación, ¿verdad? No, creo que no, no todavía, nos va nada. Todavía no nos han dicho nada. No han dicho nada. ¿Y no será que van a agarrar los días de ley? Como hay días de ley, que son dos, creo, tres. Teacher, ya hicimos lo de las conversaciones, por eso nos quedamos ya platicando. No, está bien, está bien. Hicieron lo de las preguntas. ¿Se preguntaron ustedes y contestaron las preguntas? Yes. Yes. Sí, yes. Decía la conversación. Sí, por ejemplo, si preguntaste, por ejemplo, what do you do after work? How do you go to work? How late do you work? Las preguntas de las conversaciones. Ah, eso no lo hice. O sea, personal, o sea, no lo que solo lo que dice ahí, sino que contestarnos nosotros. Correcto, esa era la segunda parte. La primera es practicar la conversación y la segunda parte es, por eso pasamos, para estar seguro que entendieran lo que significaban las preguntas, para que así ustedes pudieran practicar contestando y respondiendo a esas preguntas. Pero hay tiempo todavía, no hay problema. Okay. Bueno. No ahorita. Vaya. Quiero ver. Vaya. Quiero ver. Entonces, vemos la primera pregunta es... What's your schedule like?
¿Quién le gustaría tratar de contestar esa? What's your schedule like? Acuérdese, schedule es horario. Horario. Entonces, exacto. No estamos hablando de ellos, sino que igual como ellos, contestas con tu información. What's your schedule like? Él está haciendo la pregunta que a qué hora toma su desayuno, ¿verdad? O sea, no. Le está diciendo que a qué horas. Le está preguntando cómo es su horario, qué hace, uh-huh. qué hace en el día. Uh-huh. Pero cuando Joshua le contesta, le está diciendo a qué hora desayuna, ¿verdad? No, le dice lo que hace en el día. Lo que hace en el día. Entonces uh-huh. aquí sería, aquí puedo decir yo, I get up seven a.m. Okay. Go to at work y muy me bien. Voy al trabajo. Exacto, I go to work. Uh-huh. Exacto, uh-huh. eso uh-huh. es. Uh-huh. Okay. Good. Uh-huh. Y así son, igual con las otras preguntas, quieren practicar lo que hay ahí para que se sienten cómodas cuando alguien le hagan esas preguntas. Uh-huh. How do you go to work? Alguien me va a contestar. Alguien va a decir algo. Buenas noches. Siento yo que se aprende más porque se concentra más uno. Sí. Y en el día hay muchas distracciones que la familia o cualquier uh-huh. cosa, el ruido de los autos y todo. Sí, nosotros, bueno, pasamos un mes fuera, pero sí sirve la plataforma, la verdad. Okay. ¿Alguien tenía alguna pregunta o duda? Yo sé que en cuanto a la pronunciación, muchos tuvieron la pregunta de cómo se pronuncia el horario. ¿Se pronuncia? Yes. Schedule. Correcto. Schedule. Como haciendo una OU al final. Sí, y con al inicio como los zapatos de Skechers. Perfecto. Bueno, recordándoles que mañana tenemos clase, porque el lunes no tuvimos clase, entonces mañana a la misma hora tenemos clase. Y la otra semana, para los que no pueden llegar mañana por diferentes cuestiones, la otra semana no hay clases, es cuestión de ley de las semanas agustinas, entonces no hay clases toda la semana, pero la siguiente semana sí. Sin embargo, igual siempre tiene que trabajar en la plataforma y practicar. Acuérdense que la plataforma les ayuda a reforzar las cosas y la clase es para poner en práctica la parte oral, lo que normalmente no podemos hacer durante el día. Leerlo, buscarlo en Google, buscar el vocabulario, escucharlo, eso lo podemos hacer solo. Lo que casi no podemos hacer solo es la interacción, empezar a preguntar y a contestar uno con otro. Para eso es la función de aquí. Empezar a hablar, ¿verdad? Eso es lo que quiero, porque hay algunos que pueden leerlo muy bien, pero le hacemos una pregunta y ya no saben qué contestar. Y eso es lo que queremos eliminar. Eso es lo primero. De ese miedo, ese temor de cuando yo digo quién quiere contestar, todos deben decir yo. ¿Por qué? Porque a eso venimos, a practicar. ¿Verdad, Romeo? Ahí lo veo, ahí está. Exacto. Ahí estamos. Okay. De premio. De premios, teacher, y a ver que todos vamos a querer contestar. Ya, ¿verdad que sí? Vaya, el que contesta bien mañana tiene la otra semana libre. ¿Qué les parece? Qué gratis. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Ajá. Ok. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. Good night. Good night. Good night. Good night.